Una película nace en la mente de un guionista y es asumida por el director como responsable de su realización. Él elige a los actores que han de dar vida a los personajes, descompone cada escena en los planos adecuados al sentido de la narración y los monta después para dotarla de un ritmo interno propio. Cuidado, Julie, por favor, voy a cerrar la ventana, permítame. Bueno, atiendan ahora. Lo único que quiero en esta escena es que no se pongan sentimentales, sino duros, salvajes, un poco violentos, ¿eh? Como lo acaban de hacer, estaba muy bien, me ha gustado. Adelante. ¡Joel, la claqueta! ¡Pamela 33, primera! ¡Apagad la luz! ¡Lluvia! El cine es una tarea compleja que implica muchos aspectos y diversas profesiones. No te muevas. Hoy vamos a hablar de los elementos que componen las imágenes de la película y que utiliza el director para crear un clima apropiado a la historia. Cada uno de ellos requiere la implicación de profesionales especializados. Estos elementos son la luz, el color, la composición de los planos y el sonido. Y vamos a empezar por la luz. Sin la luz, evidentemente, no existiría el cine. La película cinematográfica no tiene la misma sensibilidad que el ojo humano, capaz de adaptarse a la penumbra más débil y al sol más cegador. Por tanto, para filmar es necesario crear una iluminación adecuada utilizando focos, reflectores y otros aparatos. Esa función básica de la iluminación, disponer de la luz suficiente para que la película quede impresionada, fue prioritaria en los primeros tiempos del cine. Pero pronto se comprendió que la iluminación podía tener además una función creativa. El trabajo del operador, al que pronto se comenzó a llamar director de fotografía, complementaba el del director, ayudando con el juego de luces y sombras a atraer la atención del espectador hacia el punto de la pantalla deseado. Los cineastas alemanes de los años 20 descubrieron que la iluminación no solo podía ser estética, sino expresiva, que la oscuridad podía ser tan importante como la luz, lo que no se ve, tan atractivo como lo que se ve. La iluminación en el cine sirve para describir un ambiente determinado, para influir en el ánimo del espectador. Ayuda también a definir la psicología de los personajes, resta o aumenta profundidad al decorado, destaca o disimula la presencia de determinados personajes u objetos. En La noche del cazador, el tranquilo juego de los niños es interrumpido por la llegada de su padrastro. La aparición de este personaje en contraluz como una silueta oscura introduce el drama en lo que parecía una escena cotidiana. Sí. ¿Qué estás haciendo? Voy a acostar a May. ¿Y por qué tardas tanto? Por nada. Tan importante es la luz en una película que si filmáramos un mismo guión con dos iluminaciones distintas, seguramente saldrían dos películas muy diferentes. En nuestro encuentro dedicado a la dirección hablamos sobre el director de fotografía, personaje que se encarga de iluminar una película. Para hablar con más detalle sobre su trabajo, tenemos hoy con nosotros a un maestro de la luz, Teo Escamilla. Hola, Teo. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Bien hallada. Gracias. Bueno, pregunta obligada. ¿Qué es un director de fotografía? El responsable de cómo van a ser impresionadas las imágenes que elija el director junto con todo el resto del equipo. ¿Cómo van a quedar esas imágenes impresionadas en ese soporte que es la película? El responsable es el director de fotografía. Ese es un director de fotografía. Muy bien. ¿Y tú cómo preparas, cómo es tu trabajo para desarrollarlo luego en la película? Hay un camino, que es el básico, que es primero una lectura de guión, saber qué guión, qué película es la que vas a hacer, una charla con el director, conocer los medios que vas a disponer, porque el apartado producción a veces condiciona bastante la fotografía, y una vez que esto lo tienes más o menos claro, soñar un poco. Y a mí me gusta en ese sentido soñar bastante. Yo cuando entro en un decorado, en un plató, veo los ensayos que se suelen hacer con los actores, que normalmente no van vestidos, van vestidos de la escena, pues es cerrar los ojos, sentarme en un sillón lo más oscuro, en la zona más oscura del plató, cerrar los ojos y empezar a ver la película. Lo abro y como ya he visto la película, empiezo a reproducirla. Ese es mi sistema. Y después de soñar o de imaginártelo en tu cabeza,
Supongo que te encontrarás con una serie de dificultades, ¿no? Que harán que interrumpas un poco tus sueños. Bueno, sí, lo que pasa es que hay veces que los sueños se convierten en pesadillas. Pero normalmente no. Normalmente no. Tienes que conocer muy bien la mecánica. Lo que es la cámara, lo que son los aparatos, lo que es el equipo, lo que son los posibles inconvenientes que siempre hay en un decorado, pues los techos más bajos, los techos más altos, etc. Y una vez que es como conducir, sabes que tienes que meter, que pisar el embrague, meter la primera, pisar el embrague, meter la segunda, etc. Y luego te tienes que olvidar de todo eso. De cara a conseguir un récord, a unificar la película, porque sabemos que a lo mejor empiezas una escena un día y hasta el cabo de un mes no la continúas. Para mantener esa iluminación y mantener el récord... El récord de luz. Sí, el récord de luz. Sí, el récord de luz es muy importante, muy importante. Tan importante que a veces, si no lo llevas o no lo llevas bien, puedes sacar de situación al espectador. Normalmente yo llevo unas tablas, tablas de contrastes de luz, de estilo de luz o de forma de ver la luz en esa secuencia. Tengo mis apuntes, lógicamente. No me fío del vídeo, para nada. Nosotros en el cine, al tiempo que estamos rodando, tenemos un monitor de vídeo donde se están viendo las imágenes, que sirven pues, para muchas cosas, menos para la fotografía. Porque no tiene nada que ver la imagen que normalmente estamos viendo por ahí con la que luego sale. Te puede orientar muy poco, pero normal, lo que sí no es seguro y no falla es tener tu cuaderno de notas, de apunte, saber el diafragma que estás utilizando en esa secuencia, conocer el contraste de luz que estás utilizando y eso dentro de un mes o dos meses, o dos meses no mucho porque las películas tampoco duran tanto, pero dos meses, nueve semanas, por ahí, con mucho diez, si es necesario, pues tirar de chuleta, ir y reproducir ese estilo o ese tratamiento de la luz que has empleado en esa secuencia concretamente. Mira, tenemos aquí una serie de aparatitos que nos gustaría que sí, contaras un pues poco. Mira, esto con referente al color, sí, tratamiento de color, vamos a aprovechar y encender un par de aparatos y con una serie de filtros para ver la diferencia que hay entre un tono u otro. Nosotros los iluminadores estamos siempre en la oscuridad, el jefe eléctrico está ya en la segunda o tercer plano de la oscuridad y de verdad es un poco el guía nuestro, es el bastón blanco y el alma del director de fotografía. Sin el jefe de eléctrico a veces nos perdemos demasiado, demasiado. Entonces me gustaría, por favor, Antonio, que andas por aquí. Antonio es el jefe de eléctrico de este set de televisión, pero conoce muy bien el mundo del cine porque estás hecho en él. Y además tampoco hay mucha diferencia. Entonces, verás, encendemos, si te parece, la incandescencia y el HMI. Son dos tipos de luz distinta, son los 3000 la incandescencia y los 5000 el HMI. Veremos cómo los tonos son distintos. El 5000 está más cerca de la luz del sol, de la luz del día, y los 3000 lógicamente es un tono de luz para interiores. Vamos cogiendo el 100, 50 y 25 azul y el 100, 50 y 25 del MT2. Entrar en profundidad quizás demasiado es perder, meternos también en un jardín sin salida. Y creo que con esto se pueden hacer una idea sencilla, fácil. ¿Veis? Este tenemos, es el... Este es 25. 25. ¿Verdad? Sí. ¿Veis? La diferencia, este está limpio, la diferencia que hay, el tono más azulado, frío, y el tono más cálido. Está más o menos, se ve, creo que sí, ¿no? Entonces, ¿ves doblándole o ves metiendo a 100? ¿Veis? No lo pongas todavía, no lo pongas, ¿ves? Más dorado, más frío, mete el 100. Y ya nos aproximamos. Nos aproximamos y ya la diferencia entre una luz y otra es prácticamente inapreciable. ¿Veis? Las caras. Si te vienes, Lali, lo vemos. Sí. ¿Ves? Y ahora quítale esta y dirígesela un poquito a ella. ¿Veis? El tono dorado solamente es lo que refleja la lente. Y ahora colócale. Y ahora métele el 100.
Bueno, pues esto es más o menos. Y ahora, si quieres, lo hacemos al contrario y metemos el MT2 aquí. Y ya la diferencia entre una y otra es mínima. Mínima que luego la puedes ir compensando, pues metiendo 25 aquí, poquito a poco, cuartos, mitades, etc. Más o menos. Gracias, Antonio. Tonalidades. ¿Nos cuentas algo más de lo que tenemos por aquí? Sí. Bueno, esto es para cortar la luz. Cortar la luz en el cine es, para mí es muy importante. Veréis, por ejemplo, la forma de cortar la luz. Yo esto normalmente no lo suelo hacer porque me echan una bronca los eléctricos. Dicen que para eso están ellos. Pero... ¿ves? ¿Veis los cortes? Es nítido porque estamos muy cerca del objeto a cortar. A medida que nos vamos acercando al aparato, lógicamente, el corte se va difuminando. Esta es una bandera negra para hacer cortes. Las viseras, más o menos, viene a ser lo mismo para recortar un poco la luz. Y luego, pues... el sistema de concentrar. El aparato más intensidad, vas buscando el punto. Estas son las gasas, que hay distintas modalidades. Gasa, seda, a veces utilizamos el papel vegetal, y es para difuminar, cortar. Difuminar, cortar o suavizar parte del decorado. Esto a las actrices, tú lo sabrás muy bien, os gusta mucho. Os gustan mucho las gases, ¿verdad? Estos son cuarzos. A mí no me gusta mucho utilizarlas, pero son luces de relleno. No puedes trabajarla muy bien porque es una luz muy abierta. Y a los actores tampoco os gusta mucho porque da una temperatura que se pone el plató a tope. Claro. Y a los de maquillaje menos, están cada dos por tres secando. Sí, ¿ves? Sí, pues mira, por ejemplo, si diriges, esto es un 2, ¿no? Sí, es un 2. Vente para aquí, ¿ves? Me vas a rejuvenecer. ¿Ves? Si se lo damos a ella, desde ahí lo tenemos, ¿ves? Pues una vez que la tienes aquí tranquilamente, a una distancia, siempre que no estorbe, no te cruces en el campo de la cámara, ¿ves? Quieres suavizarle la frente para darle más intensidad a los ojos, o viceversa, la utilizas para abajo y la vas, como siempre, o acercando más para que el corte sea más nítido o más cerca del aparato para que no se note y así potenciar a veces la mirada, que a los directores, a los fotógrafos y a los actores y al público al final les gusta tanto ver. ¿No resulta ridículo que nos tratemos de usted? Sí, bastante. Vaya con el general, que se celebra. Hoy me parecía un día importante. También a mí. ¿Lo dices en serio? Siempre desconfiado. Un elemento íntimamente relacionado con la luz es el color. Sí. Hasta finales de los años 30, con la invención del Technicolor, no se consiguió un procedimiento eficaz de filmación en color. Y de hecho, hasta los años 60, buena parte de la producción cinematográfica seguía realizándose en blanco y negro. Pero desde los inicios del cine, los cineastas habían tratado de ensayar métodos que les permitieran utilizar el color, llegando incluso a colorear a mano las películas. Nosotros no solamente tenemos que hacer unas imágenes que se vean, que o sacar atractivos a los actores, o determinar, forzar una determinada fotogenia. También estamos para crear en la película una determinada, dar una imagen un poco más personalizada, una manipulación. Yo estoy absolutamente convencido de que nosotros tenemos que ser absolutamente manipuladores de una realidad. Y ahí están las películas, todas las películas tienen, al menos las mías, pienso yo que todas tienen un carácter diferente. Entre los elementos con los que se puede trabajar para dar un carácter diferente, pues uno de ellos es el cromatismo, el color.
Hay determinadas películas que te sugieren un determinado apasionamiento. Entonces decides que la película tenga un determinado abigarramiento de color, con colores como cromáticamente muy fuertes. En otro caso, intentas ajustarte a una realidad estilizándola. Entonces te interesa por el tipo de historia que los tonos sean fríos. Entonces tratas el material para desdibujar los tonos normales de color, llevándolos hacia los tonos fríos. Acabo de hacer una película que se llama Tierra, en la que hemos escogido unos exteriores con unos colores cromáticos muy fuertes, unos viñedos que se asientan sobre tierras muy rojas. Entonces el color clarísimamente va a ser un color absolutamente caliente, cálido, rotundo y rojo, con una presencia brutal de ese cromo. Incluso siempre existen unos convencionalismos en el cine, que es que las noches tienen que tener unos dominantes más o menos afilados. En este caso, por ejemplo, para intentar llegar a crear una imagen mágica que nos proporciona Tierra, también las noches tendrán un color, intentaremos que el color sea rojo. Y entonces crearemos una nueva dimensión, nos saltamos un convencionalismo y ahí, ante la pregunta de si la personalidad que puede dar el color a una lectura de una narrativa fotográfica es fundamental. Hay otra película que yo intervine en la que hubo un tratamiento del color en el que consistió en eliminar precisamente el color. Se trata de una película que se llama Beltenebros. Es una película bastante peculiar que actualmente sería muy difícil llegar a ese resultado cromático y de textura. ¿Por qué razón? Bueno, por los materiales que existían en la época, que en este momento pues no existen, y por lo tanto, si en su momento hubo un trabajo de laboratorio que permitió reducir el croma, en este momento es más complejo, ¿no? Pero ahí también había una intención de acercarnos al cine de género, al cine policíaco, al cine político, a crear un ambiente, un clima de misterio. Entonces, precisamente el color consistía en anular el color. Me acuerdo que Pilar Miró y yo hicimos una lista de decorados, de secuencias, calificados del 1 al 10, en el que el 1 era el color y el 9 era la ausencia absoluta de color. Entonces manipulamos el vestuario, manipulamos los decorados y además manipulamos la elaboración del negativo, la elaboración del positivo en el laboratorio para eliminar absolutamente el croma. La utilización del color en una película puede ser meramente ornamental, pero en muchas ocasiones se convierte en un elemento expresivo destacado. Así ocurre con El espíritu de la colmena, que un gran director de fotografía, Luis Cuadrado, consiguió ambientar con esta iluminación color de miel, que refleja perfectamente la idea de la película y contribuye a mantener su clima. Tantas cosas destruidas y al mismo tiempo tanta tristeza. Algo me dice que quizá con ellas se fue nuestra capacidad para sentir de verdad la vida. El color puede adquirir además un valor simbólico. Se dice generalmente que el blanco es señal de alegría, el verde de esperanza, el rojo de pasión o el negro de tristeza. En todo caso, el color posee una gran capacidad evocadora. Trae a nuestra mente, casi de forma inconsciente, ideas o sentimientos. En El último emperador, Bernardo Bertolucci y el director de fotografía Vittorio Storaro adjudicaron un color distinto y significativo a cada una de las etapas de la vida del emperador Puyi. El colorido dominante de una película o la utilización de determinados colores para subrayar algunos aspectos de la misma no solo se consigue a través de la iluminación. El decorado y el vestuario juegan un papel muy importante en la creación del ambiente y el clima de una película. Se llaman en general decorados a los lugares donde transcurren las diversas escenas de una película. Estos decorados pueden ser construidos expresamente para la película, como vemos en estas imágenes, pero también pueden ser naturales, es decir, que ya están hechos. Un piso, un parque, un palacio son decorados naturales. Los decorados, por supuesto, están en relación con la acción que se desarrolla en la escena y sirven para situar físicamente a los personajes, pero además pueden ayudar a crear el ambiente dramático requerido por la escena. Las bodegas oscuras y llenas de cables y los conductos de aire reflejaban perfectamente el ambiente opresivo y agobiante que necesitaba una película como Alien. ¡Ah!
Actualmente, la mayor parte de las películas situadas en época moderna se ruedan en decorados naturales, pero no por ello hace menos importante la tarea del decorador, sino que en ocasiones la hace más difícil todavía. Pero esto mejor que nos lo cuente un profesional. El decorado, por llamar un poco a toda la escenografía, por darle un soporte físico, digamos, a esa escenografía, el decorado, que es el lugar en donde suceden las cosas, lo que aporta es datos sobre los personajes, sobre la acción, sobre la época. Es decir, es el decorado, lo que hace es, igual que el vestuario y la ambientación, lo que hace es aportar datos al espectador y hacer que las situaciones se sitúen en una época determinada y enriquecer las aportaciones de actores, de movimientos de cámara, etcétera, etcétera. El decorado, si no existe, no existe realmente una situación de época, de lugar, de clase social, de carácter de personajes, etcétera, etcétera. Es decir, es fundamental para situar todo este tipo de cosas dentro de la película, ¿no? Yo suelo trabajar con bocetos bastante simples. Cada una de las partes de la escenografía que intervienen, desde el vestuario hasta los decorados, el mobiliario, el atrezo, están acordes con estas gamas de color que se utilizan una vez determinado el color en esas conversaciones con el director. Y de esta manera, pues toda la película o la serie o el producto que se haga tiene una unidad, se trata de que tenga una unidad estética, ¿no? Hay una parte que es anterior al proceso este de dibujo, que es el de la documentación. Entonces se utilizan varios tipos de fuentes. Unas son las fuentes literarias, pues eso, novelas o periódicos o revistas de la época. Luego hay otras fuentes de documentación gráfica que van desde la pintura a la fotografía, incluso el cine, reportajes antiguos, etcétera, etcétera, si las cosas son de 1898 para acá. Y luego las fuentes, digamos, de la propia realidad histórica que han quedado, como son los museos, tanto de mobiliario como de pintura, los edificios antiguos, etcétera, etcétera. Se utilizan también muchas veces estos edificios o monumentos antiguos, pues, para tomar medidas y luego proporcionarlas a la escala necesaria para hacer el trabajo de los decorados. Una vez que todo este trabajo generado de dibujos y bocetos se ha entregado a los equipos correspondientes, empieza la fase de construcción tanto del vestuario como del atrezo, que otras veces se alquila en anticuarios o en casas que se dedican a alquiler de atrezo, y la construcción de los decorados. También hay un proceso que es el de la armonización de los posibles decorados exteriores e interiores, que son naturales, en armonizarlos con los decorados construidos, para lo cual se le da a todo, utilizando esta línea de color, la misma terminación, digamos, que tienen los decorados, en tanto los construidos como los exteriores. Se unifica toda esa estética para que tenga toda una unidad. La señora marquesa llegará a mediodía. Que esté todo listo. El vestuario es fundamental a la hora de ambientar una película. En las de época debe ser creíble históricamente, y en las modernas nos tiene que dar pistas sobre la personalidad de los personajes. Ah, y una cosa muy importante es que también se puede utilizar como código de color. El vestuario cumple, yo creo, que dos funciones. En una película de época, la función de expresar, o sea, en qué momento histórico se desarrolla la historia, qué ambiente tiene, que si es entre gente rica, entre gente pobre, es decir, un poco las coordenadas históricas y del momento de la película. Y luego tiene otra vertiente, que es la vertiente que sí es también en las películas del día, y es que crea un poco la psicología de los personajes. Los personajes se visten un poco de acuerdo a cómo es su personaje en la película. Es decir, yo creo que eso incluso a veces, incluso actores a mí me lo han hecho notar, que el haberse visto ya vestidos con el traje hace que se sientan mucho más el personaje que cuando lo estaban solamente preparando con guión. En realidad, o sea, el proceso empieza yo personalmente, es decir, yo leo un guión, yo hago un estudio de la época y de eso, unas listas de la ropa que yo creo que se necesitaría y tal,
Y entonces tengo una primera idea. Luego esa primera idea, con el primero que lo sopeso es con el director, por supuesto, a ver si es esa la idea que él tiene, si por ahí va toda la idea de la película. Y luego hay unas conversaciones, sí, con el decorador y con el director de fotografía, porque para que todo el trabajo esté conjuntado, para que la ropa y el decorado tenga todo un mismo aire, una misma estética, y para que todo eso con la luz tenga la estética que el director y que un poco nosotros, cada uno de nuestros departamentos queremos. Luz y color, iluminación, decorados y vestuario son, junto a los actores, los ingredientes con los que el director compone la imagen visual de un plano. La composición de un plano es similar a la de un cuadro y consiste básicamente en armonizar todos los elementos que entran en él, haciendo que los importantes resalten más que los secundarios. Se trata, por tanto, de dotar a la imagen de equilibrio y al mismo tiempo fijar la atención del espectador en aquello que más interesa al director, en este caso el cuchillo que sostiene Mia Farrow. Pero también mediante la composición del plano se pueden mantener dos acciones paralelas. Aquí Orson Welles desarrolla una acción en segundo término, enmarcándola en la ventana y aprovechando su mayor luminosidad. Hello, I'd like the telephone number of the Mirador Motel. What is this place you're taking me to? Now listen, this is ridiculous. Now go on. Luz, color y composición, pero también sonido, porque la del cine, a partir de los años 30, es una imagen audiovisual. La necesidad del sonido se había hecho patente desde el momento en que el cine abordó historias de mayor complejidad, y si bien es verdad que esta carencia obligó a los cineastas a desarrollar las posibilidades comunicativas de la imagen, lo cierto es que tenían que recurrir a sucedáneos no muy vistosos. El cine mudo usaba letreros entre plano y plano para transmitir lo fundamental del diálogo de los actores. Además, en algunos locales tocaba una pequeña orquesta o simplemente un pianista al lado de la pantalla para poner música a las imágenes que desfilaban por ella. La llegada del sonido iba a cambiar muchas cosas y no todo el mundo se alegró. Algunas grandes estrellas especialistas en el gesto desmesurado, pero incapaces de decir un diálogo con naturalidad, desaparecieron de la noche a la mañana. Señoras y caballeros, detengan a esa joven, a esa que va corriendo, deténganla. Esa es la actriz cuya voz han oído y admirado esta noche. Ella es la auténtica estrella de la película, Kathy Sheldon. Pero también algunos cineastas vieron con la llegada del sonoro un elemento indeseado que limitaba el desarrollo del lenguaje cinematográfico apoyado en lo visual. En cualquier caso, el cine recibía con el sonido una ayuda inestimable para narrar historias con naturalidad. Uy, aquí hay un señor de sonido. Sí. Con una jirafa, ¿no? ¿Le llaman a sí, esto? Sí, sí. ¿Y eso? Pues la jirafa se suele utilizar casi siempre en estudio, porque en exteriores utilizamos más la caña y es fundamental, y así evitar bastante sombra, porque nosotros siempre tenemos mucha lucha con los directores de fotografía, que son los que los iluminan y nos hacen hacer mucha sombra, y esas hay que evitarlas. Siempre con la jirafa se evitan mucho mejor. Muy bien. Oye, ¿y qué importancia tiene el sonido directo? ¿Qué diferencia hay entre el sonido directo y el sonido de referencia que luego hay que... Bueno, la referencia se utiliza solamente pues para, por ejemplo, ya lo dice la palabra, referencia para luego doblar. Pero el sonido directo, desde que ya empezaron los directores españoles a utilizarlo, porque antes se doblaban todas las películas,
Y verdaderamente era lamentable, ¿no?, que un actor que se considera actor le tuviese que estar doblando a otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es lo más natural y lo que verdaderamente le da una fuerza muy importante, incluso para los actores, que los hace más profesionales para mí. Claro, mucho más bonito. Mucho más bonito. Muy bien, pues muchas gracias. De nada. El componente principal del sonido cinematográfico es la palabra. A través de ella se comunican entre sí los personajes y el espectador puede participar de la expresión, fuerza y calor de la voz humana. I would have died if you hadn't come back. Tell me you still love me like I love you. I still love you like you love me. Thanks. Thanks a lot. Stop feeling so sorry for yourself. You think you had it, Ralph. I didn't find this place. I had to build it. How do you think I was able to do that? I don't want to know. But I want you to know. El segundo componente de la banda sonora es la música. En ocasiones se utilizan fragmentos de música clásica o temas pop como ambientación, pero las más de las veces ha sido compuesta expresamente para la película. Como esta, cuyo autor es José Nieto. Era la pocilga de Europa. Y ahora va a ser la ciudad más hermosa del mundo. Para componer música para el cine, como su propio nombre dice, lo que haces es componer una música para ir acompañando a unas imágenes. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener un conocimiento lo más profundo y lo más detallado posible de esas imágenes, o sea, de la película. Yo utilizo ese monitor de televisión que veis ahí, uno de los más grandes que hay para poder tener una referencia lo más cercana posible dentro de los límites de un estudio normal a la gran pantalla que vosotros veis en las salas, y este vídeo de aquí en el que tengo lo que llamamos un copión de la película, es decir, la imagen terminada pero sin el sonido. O sea, están los diálogos pero faltan todavía los ruidos, los efectos y por supuesto la música. Con referencia a esas imágenes que estáis viendo ahí en el monitor, lo primero que hay que hacer es saber en qué momentos de la película va a ir música y sobre todo para qué tiene que servir esa música. Eso es lo fundamental, una de las cosas fundamentales en música de cine. No escribir una nota de música sin saber para qué va a servir. Entonces eso se sabe después de largas conversaciones con el director, con el montador, trabajando con ellos y haciendo una lista de lo que nosotros llamamos bloques, que son los fragmentos de música que van a ir a lo largo de toda la película y que van a ir ajustados a los eventos de la imagen a los que nosotros hemos decidido acompañar con música. Para eso, yo me sirvo de un programa de ordenador. Como veis, el proceso es bastante complicado, con un programa de ordenador en el que figuran, aquí tenéis, los primer plano general del coche, primer plano de Antonio, diálogo, etcétera, plano aéreo, urbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Es una descripción de la secuencia con los minutos y segundos y fotogramas de precisión en donde la música tiene que empezar, terminar, hacer cambios, etcétera. Bien, la música en una película, la música en una imagen puede hacer muchas cosas. Puede añadir ritmo, puede modificar el ritmo de la imagen, puede guiar de alguna forma el punto de vista del espectador según los deseos del director, quiere que te fijes más en unos aspectos de la imagen que en otro. Pero yo creo que la música lo que no puede hacer es ni inventar nada que la imagen no tenga, ni hacer que una película muy mala sea una película muy buena. Es verdad que puede ayudar a que alguna secuencia que no esté muy bien de ritmo o no esté muy bien de interpretación disimule un poco. Por ejemplo, en el caso del ritmo, la música es verdad que puede aportar ritmo, puede disimular un poco una mala actuación de los actores, y yo creo que la música ayuda a disimular ciertas carencias de la película, pero desde luego lo que no hace es milagros. O sea, una película mala o una secuencia mala nunca va a ser salvada, nunca se va a ver convertida en una película maravillosa porque tenga una música excelente.
La música de una película no es, desde luego, un mero acompañamiento de las imágenes. Contribuye a crear un ambiente de tensión, de felicidad o de tristeza. Subraya la importancia de algunas escenas e incluso identifica un personaje o situación. Esto sucede con los leitmotiv. Estos motivos son melodías que se repiten a lo largo de la película cada vez que aparece un personaje. En El tercer hombre, por ejemplo, esta melodía que se hizo tan popular servía para anunciar la presencia de Harry Lime. How are you? Hello, Harry. Como es lógico, el ambiente sonoro, el ruido correspondiente al escenario en que se desarrolla la acción, da a la banda sonora la naturalidad precisa. Pero también se utilizan los ruidos con intención, para contribuir así a crear climas dramáticos. Y también, aunque parezca un contrasentido, la ausencia de sonidos, el silencio, es un elemento importante de la banda sonora. El sonido, además, es un elemento de extrema importancia en el cine, porque da entidad al espacio que está fuera del campo visual de la cámara. ¿Marie? En Psicosis, Alfred Hitchcock utiliza magistralmente todos los elementos de la banda sonora para crear la tensión dramática que la escena del asesinato requiere. La fotografía, los decorados, el vestuario, con estos y otros elementos, el director construye las imágenes de la película. Cada uno de ellos tiene un valor por sí mismo, pero solo en perfecta armonía con todos los demás es cuando adquiere su sentido total. Y cuando esto sucede, una película se convierte en una auténtica fiesta para los sentidos. ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Papá! ¡El Rex! ¡El Rex! ¡Ey! ¡Viva el Rex! ¡La organización más grande del régimen fascista! ¡Represento al alcalde! ¡Le deseo buen viaje! ¡Viva Italia! ¡Compré a Michel! ¡Compré a Michel! ¡Vive! ¡Vive! ¿Cómo es? ¿Cómo es?